Bueno, por aquí sí ya nos vamos viendo bien. Mucho mejor. Vamos a esperar que las personas se vayan conectando. Definitiva, esa joda de YouTube todavía no se lo han terminado de inventar. Y pues bueno, ahora sí les voy a compartir la pantalla principal aquí, bien simple. Compartir pantalla. Ahí ya pueden ver mi pantalla sin problema. Voy a poner aquí el chat y voy a poner aquí mis participantes. Perfecto. Perfecto. Listo. O sea, ya están viendo mi pantalla y me escuchan bien y me ven bien, si esto no falla. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya vengo aquí al Trading View y me cerró absolutamente todo. ¿Qué falla eso? Pero bueno, aquí está unas veces, digamos que se ve muy, muy claro la manipulación de los activos financieros. Es cuando el precio llega a una zona importante. Por poner un ejemplo, voy a buscar el marco semanal, ¿sí? Normalmente, cuando el precio llega a una zona importante, vamos acá, bueno, en el diario, es que este no es tan bueno para la manipulación, pero bueno, supongamos esto. Miren, aquí muchas veces esto es súper claro. ¿Por qué? Porque el precio normalmente lo que trata de hacer son movimientos bruscos en donde sacar a la gente. Entonces, si ustedes tienen un máximo y luego el precio viene otra vez a ese máximo y usted está esperando que el precio de ahí caiga, entonces, normalmente cuando usted tiene eso, lo que pasa es que todo el mundo empieza a activar órdenes de venta aquí. ¿Qué hacen los manipuladores de mercado? Todas las zonas de stop losses está acá arriba. ¿Qué hace el manipulador de mercado? Coge este precio y lo sube acá. Cuando viene haciendo el precio, boom, saca a todo el mundo. Y entonces los que estaban vendiendo en este punto, entonces quedan muertos de stop out y luego el precio sí sigue cayendo. Normalmente se dan los precios cerrados. Entonces supongamos que vamos a ir a un precio cerrado. El 1,50. Sí, miren que aquí está en el precio cerrado 1,48, 1,47. Supongamos este 1,52 que yo tengo aquí. Entonces, normalmente el precio lo que hace es venir aquí a esta zona, llega la primera vez, no hay problema, y cuando va a llegar la segunda vez, ahí es donde nosotros tenemos oportunidad. Después que el precio viene aquí, después que el precio viene aquí, entonces, antesito de llegar a la zona importante, genera una zona de conflicto. Sí, un rango. Entonces todo el mundo empieza a generar ventas en ese rango. ¿En dónde quedan esos stop loss? Todos esos stop loss quedan aquí arribita. ¿Qué hacen los manipuladores? Llegan y suben el precio acá, sacan todos los stop loss y luego sí comienza un movimiento de descenso bastante claro. Esa es la manipulación de los precios que normalmente se da. Sí, eso es lo que normalmente pasa. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. Normalmente es difícil darse cuenta de eso. Normalmente todos esos precios terminan en menos 27, como nosotros hemos venido mostrándoles. Si ustedes ven los videos anteriores, todo está finalizando en menos 27. Y ahora, sí ya, bueno, ya tenemos 20 conectados, perdimos a 10 personas en la transición, pero bueno, lo que pasa cuando nos han terminado de inventar las cosas. Vamos a hacer un análisis del Libra Yen y de los activos que yo tengo aquí en lo que es la lista roja, que son los activos que yo trabajo normalmente. Sí, y voy a empezar con el CAD franco en orden y termino con el australiano neozelandés. Eso es lo que voy a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está el CAD franco. El CAD franco es un activo que viene en un movimiento bajista bastante claro. La línea de tendencia del punto más alto que toque la mayor cantidad de velas, pero que no corte los cuerpos, como lo indica nuestra metodología. La idea es que el precio pueda seguir cayendo en un gráfico de tiempo mensual. Nosotros observamos que el precio lo que viene haciendo es mínimos cada vez más bajos. Pa, 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 pa. Y la idea es que esto pueda continuar. ¿Qué sucedió aquí? Aquí era muy claro que había una línea de tendencia que se rompió, que vuelve y retestea y su movimiento final es mucho más abajo. Paso marco de tiempo semanal. En el marco de tiempo semanal yo ya puedo empezar a trabajar lo que son los Fibonacci. Voy a quitar este coso. Lo que son los Fibonacci, normalmente lo que nosotros hacemos con esto es
simplemente corroborar la información. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo, si yo trazo un fibo del punto más bajo al punto más alto, lo que voy a encontrar es que el precio tocó perfecto el 61.8 y hay buenas posibilidades de que venga al menos 27. Solo digo que hay buenas posibilidades. Para que venga acá y yo tomar posiciones en largo, necesitaría que la línea de tendencia, que es lo principal que yo trabajo, entonces se rompiera. Este punto se encuentra situado un poco por encima del 78.6. Entonces, ¿qué hago? Como yo vengo viendo que el mercado viene cayendo, viene haciendo cada vez este movimiento, ¿sí? Ahí están marcadas las Ws, que es lo que nosotros trabajamos, es muy probable que esta zona, el precio, venga a buscar la zona del menos 27. Entonces, yo lo que hago es respetar ese FIBO. El FIBO va del punto más alto al punto más bajo, como lo tenemos aquí, del punto más alto al punto más bajo. ¿Sí? Alargo esto. Y tengo que estar situado en este momento en el 78.6. Yo no puedo tomar decisiones ahí de voy a vender o voy a comprar. Simplemente estoy revisando qué podría suceder con el activo. ¿Listo? Yo les recomiendo que no activen el video o la cámara para que no les consuma ancho de banda a las demás personas y les llegue lo más directo posible. Entonces estoy situado en el 78.6, que es una muy buena zona, pero uno no se tira ahí de boca a vender, simplemente ubica en dónde está el precio para nosotros tener la mejor opción. Entonces mire lo que hay aquí. En este activo, nosotros podemos venir a revisar lo que es la línea de tendencia. Esa línea de tendencia viene desde bien, bien atrás. Ahorita yo podría trazar una nueva línea de tendencia. ¿Sí? Esta línea de tendencia, si yo corrijo esta, pues entonces me va a dar súper arriba. No estoy haciendo absolutamente nada. Y yo aquí lo que puedo hacer es corregir esta. Ahí está, más o menos. Más o menos se encuentra dentro de la misma zona. ¿Ven? Es, igual es una línea de tendencia. Si la trazo de acá o la trazo de acá, igualmente sigue siendo la misma zona de la línea de tendencia en la cual nosotros nos encontramos. O sea que lo que estamos viendo aquí es que este punto es bastante relevante para mirar si el precio puede romper, retestear y subir, o definitivamente empieza su caída. Para eso, lo que nosotros hacemos, pues es muy, muy simple. Trazar lo que nosotros le llamamos la línea de contratendencia, ¿sí? Entonces, miren que el precio viene cayendo desde lo más alto, viene cayendo, 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 pero en este momento el movimiento es alcista. Entonces, ¿yo qué hago? Miren que lo que normalmente sucede aquí es que este precio fue bajista, luego fue alcista, luego fue bajista, luego fue alcista, luego bajista, luego alcista, luego bajista y luego alcista. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que conectar absolutamente todo. Y para eso lo mejor que yo puedo hacer es esperar a que ese precio comience a caer. ¿Y yo cómo sé que ese precio puede comenzar a caer? Pues trazándole una línea de contratendencia. En este caso, lo que podría yo buscar sería venir ya acá, agrandar el gráfico, tener todo esto súper claro. ¿Sí? Y miren la línea de contratendencia que está trazada aquí. En un marco de tiempo diario, pues obviamente se ve un poco estirada. Yo podría acostar aquí un poquito. Listo. Y me bajo ya a las 4 horas. En las 4 horas, podría yo, aquí se ve súper clara la línea de tendencia. Está situada en la zona del 78.6. Muchas personas se equivocan en eso y toman las posiciones antes de que el mercado les haya mostrado con claridad la caída. Entonces, ¿yo qué hago? Normalmente, si ya estoy en la zona del diario, que es esta zona acá del 78.6, me voy a volver al semanal y les voy a hacer un cuadrito para que no se me pierdan. ¿Sí? En este cuadrito, si yo estoy aquí, entonces me devuelvo al 4 horas. Observen el cuadrito. Ahí está. Si estoy en ese cuadrito, miren lo que va haciendo el precio. El precio va subiendo. Claramente va subiendo. ¿Sí? ¿Yo qué necesito hacer? Necesito esperar a que este precio rompa la línea de tendencia. Y al romper la línea de tendencia, entonces yo ya tengo los marcos de tiempo mayores, lo que es el big screen, ¿sí? O la pantalla grande, los marcos de diario, semanal y mensual, ya los tengo entonces bajistas. Y con esta ruptura, yo tendría un marco de tiempo pequeño, los que son 4 horas, 1 hora y 15 minutos, también ya los tendría bajistas, porque rompió la línea de tendencia alcista. Entonces, cuando este precio me rompa hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener algo muy bonito. Voy a tener una muy bonita conexión aquí,
en donde si yo trazo el fibo, mire, póngame cuidado aquí, yo trazo el fibo del punto bajo al punto alto, mire lo que sucedió, el precio llegó justo al menos 27, o sea que este movimiento finalizó. El menos 27 puede venir sin problema, romper la línea de tendencia, romper el 61.8 que es clave, romper el 78.6 y cuando ya rompe esto, el movimiento final es en el 127, por lo cual el precio podría venir hasta acá sin problema. ¿Listo? Este es el 127. Entonces, cuando ya me rompe el 127, entonces yo ya puedo quitar este fibo y trazar un nuevo fibo, del punto más alto al punto más bajo, ¿sí? Tratando de que el precio venga a retornar a la zona del 61.8 o 78.6. En ese caso, yo estaría buscando un precio más o menos o aquí en el 61.8 o acá en el 78.6. Supongamos que es el 61.8 que me conecta más con la línea de tendencia principal, que la ven que viene desde por acá atrás. Sí, y me conecta con este nivel de soporte resistencia. Si ustedes ven, aquí hay un fuerte nivel de soporte resistencia, que el mercado ya lo respetó una vez, y entonces es muy probable que lo vuelva y lo respete. En ese caso, lo que nosotros estaríamos buscando sería una entrada en el 61.8 con una relación riesgo-beneficio 3 a 1, en donde siempre el objetivo va en el menos 27 y el stop loss trataríamos de colocarlo más o menos a este nivel. Normalmente yo recomiendo para este tipo de operaciones 39 pips, ¿sí? Y tratar de llevar el profit a menos 68, menos 27, dependiendo de cómo les dé para una relación riesgo-beneficio 3 a 1. En ese caso, pues tendríamos una muy buena opción en donde estaríamos conectando absolutamente todos los marcos mayores hacia abajo, los marcos menores hacia abajo, tendríamos ruptura de la línea de tendencia, una nueva búsqueda aquí en el 61.8 y después el precio, después de que se mueve un 100%, tiende a retornar un tercio, dos tercios y ahí el precio comenzaría su descenso. Es una muy buena opción que tenemos en el canadiense frente al franco, en caso de que llegue a romper la línea de tendencia. En caso de que este movimiento continúe, ese es el movimiento bajista en caso de que se llegue a, recuerde que nosotros necesitamos ir delante del mercado y no detrás de él. En caso de que este movimiento continúe, reviente por completo el 61.8, que ya lo reventó por completo, reviente por completo el 78.6, que estaría muy cercano a lograrlo. El movimiento final es el 127, estamos hablando de un precio que podría llegar acá al 100. Si el precio es capaz de llegar al 100, entonces el movimiento sería muy simple. Vamos de abajo arriba, vuelve otra vez aquí a la zona de la ruptura y el movimiento final es el 127. Dependiendo de lo que venga sucediendo en el mercado, yo estoy esperando un poco más clara la ruptura de la línea de tendencia y hasta que no se dé la ruptura de la línea de tendencia de 4 horas, que para mí es la contratendencia, entonces yo no tomaría posiciones en venta. No sé si tienen alguna pregunta de ese, me la pueden hacer por el chat o pueden activar su micrófono. De todas maneras, recuerden que yo esto ahora tengo la grabación y de todas maneras pues lo subo a YouTube, obviamente, ¿no? O sea, sin problema. Pueden ahí activar su micrófono. Sin problema. En D1 semanal, una W. Aquí se ve súper clara la W. Abajo, arriba, abajo, arriba. Movimiento final, menos 27. ¿Listo? Entonces, si nosotros, y por eso me gusta más, porque CDF, CDF, ¿qué es CDF? CDF. No sé qué es CDF, escríbeme ahí qué es CDF. Por eso me gusta mucho la opción de la venta, porque miren que si ustedes tienen aquí la ruptura, como habíamos hablado, y tienen la relación riesgo-beneficio y toda la vaina, ta, 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 más o menos dejemos esto aquí. Ustedes se van a un diario, encuentran un menos 27 por acá abajo y en un solo trade podrían tener una relación riesgo-beneficio muy buena, ¿no? Yo acá estoy hablando de 3.90 stop loss, más o menos. La relación riesgo-beneficio sería 7.65. Es muy, muy, muy buena. ¿Listo? Para un profit. ¿Acciones? No, ahorita no. Acciones no voy a trabajar. Entonces, es muy bueno. Para una operación de estas, uno podría sacar una buena rentabilidad. ¿Listo? El canal de YouTube, nos buscas ahí, Tag Trade. Aquí está.
canal de YouTube. Me la paso escuchando música, por eso ahí solo se ve música. Este duró 16 minutos, de hecho lo voy a borrar ya mismo porque pues esto no tiene. Borro esto. Ya, lo mío no es el YouTube, se han dado cuenta, ¿no? Entonces, editar video, me imagino, por aquí eliminar video. Bueno, ese es el canal de YouTube, nos buscas como TagTrade y listo. Ahorita busco cómo borrar esto. Eliminar. Entiendo que eliminar video. Y lo que hago ahorita es subir esto que estamos haciendo aquí en nuestro webinar. Ya bien, bien chévere, bien bonito. ¿Otra promo para la suscripción? No, pues ni idea. Realmente ahora cambió todo, ¿no? Ahorita cambiamos todo. En nuestra página web encuentran ya cómo se encuentra la nueva suscripción. Ya no es acceso a absolutamente todo. Yo les dije al principio del año, aprovechen. Ahora está lo que es el Trading Start, que es nuestro básico de iniciación, que tiene todo el Trading Pro aquí. En una parte, después está el Trading Pro que tiene el Master Training 1 y todos los contenidos de riesgo, Fibonacci avanzado, plan de trading, psicología de trading, todo esto. Y después están las sesiones de trading en vivo si las quieren comprar por aparte. Y después está el Master, que es el avanzado, en donde ya está todo esto grabado en video, que este es nuestro entrenamiento presencial grabado en video, súper bueno, con los patrones, el Trading View, las líneas de tendencia, los Key Level, el Order Block, todo esto. Entonces aquí está el Trading Star 19, Trading Pro 59 y Master Trading 179. Si lo quieren todo de un solo golpe, entonces 219 el Full Access. Sí, pero promociones no, pues realmente está muy a muy buen precio. Está a muy buen precio. Entonces, bueno, ahí está el CAD franco. El euro franco lo tengo más o menos en la misma situación. Si nosotros vemos, estoy mamado de que me aparezca esto. El euro franco lo tengo en la misma situación, línea de tendencia alcista que, adivinen qué pasa, se rompe, retestea posibilidades de empezar a caer. No, no es reciclaje de todo lo que hay en YouTube, ni cerquita de lo que está en YouTube. Lo que te estoy explicando aquí es demasiado básico. ¿Sí? Sí, te puedes contactar conmigo por WhatsApp, no hay problema. Entonces aquí está. Entonces, aquí está, este movimiento es bajista. Yo me paso, aquí lo que hago es, quito esto, quito esto. Y miren lo que hago. Aquí está, no corto esta vela y espero a que el precio venga aquí. En este momento, lo que venimos viendo es un FIBO que va del punto alto al punto bajo, respeta la zona del 61.8, comienza su caída, vuelve y la retestea, con posible quiebre, y aquí es donde está la vaina, aquí es donde uno tiene que estar muy, muy, muy claro en lo que está haciendo. Y la cuestión es que aquí, nosotros estamos en el 61.8, me bajo al 4 horas. Y aquí en el 4 horas lo que yo hago, y miren, por eso yo no tomo posiciones antes de que rompa la línea de contratendencia, es esperar siempre a que rompa la línea de contratendencia. Aquí está la línea de contratendencia. Que rompa la línea de contratendencia es lo que a mí me gusta, que haga el retest y luego si comienza la caída. Con eso yo estaría trabajando mucho más preciso lo que esté haciendo. William, ¿qué beneficio tiene el presencial? El presencial tiene varios beneficios adicionales. El primero es que es presencial, o sea, no te vas a tener que enredar solo contra la pantalla para entender las cosas. Voy yo directamente a dictar el entrenamiento presencial y tiene una estructura en la que yo te voy explicando cada día un tema diferente. Al final el sábado observamos lo que es completamente toda la estrategia y te entrego la guía, te doy acceso al Digital Lobby. Te doy acceso al grupo de los estudiantes, que es el grupo privado de los estudiantes de curso presencial, y tienes asesoría de por vida. Solo con la asesoría de por vida ya tiene
un beneficio que no podrías tener solamente adquiriendo la membresía. La membresía está pensada para las personas que no pueden adquirir los entrenamientos presenciales, que se encuentran en otros lugares de Latinoamérica. Sí, claro, tenemos presencial en Barranquilla, 16 de septiembre. Pueden observar absolutamente todo aquí en nuestra página de Facebook. ¿Sí? Ustedes ingresan a Tag Trade en Facebook, Tag Trade SAS, arroba Tag Trade SAS. Y aquí está Medellín 15 de julio, Cali 22 de julio, México 30 de julio, Bogotá 26 de agosto, Barranquilla 16 de septiembre. Ahí están todos los entrenamientos presenciales. ¿Listo? Entonces aquí estoy esperando exactamente lo mismo, que rompa esta línea de tendencia para volver a retestear y poder empezar a vender. Voy con el euro neozelandés. El euro neozelandés es un activo que está en un marco de tiempo diario, y por eso yo les recomiendo el diario para que miren esto. Miren la posible, el posible movimiento. Ustedes ven, voy a borrar todo eso y se lo volveré a explicar para que ustedes lo vean, para que sepan más o menos qué análisis podrían terminar haciendo ustedes cuando aprenden de lo que yo les explico. ¿Listo? Ahí está. Quitar esto, quitar esto. Y listo. Bueno. Quitar esto, quitar esto, quitar esto. Listo. Bueno, la línea de tendencia gigante no la voy a quitar porque está muy larga por allá. Bueno, sí, también la voy a quitar. Listo, entonces ya quedó aquí. Esos son los key levels, simplemente, son los key levels. Y no los necesito realmente, los voy a ocultar para que vean que no los necesito. Y vamos a hacer un análisis completo del euro neozelandés. ¿Listo? Si el euro neozelandés, yo me puedo ir aquí al semanal. Dice, ¿a qué me refiero yo que uno no puede con el presencial? ¿A qué me refiero ya que uno no puede con el presencial? Además, eso siempre servir para que el presencial uno pudiera llegar. Los temas son exactamente los mismos. Sí, y depende de ti, exactamente. Yo te puedo dar todo el contenido, te lo puedo enseñar, me puedo ir a vivir a tu casa. Que si no haces los ejercicios, jamás lo vas a lograr. Y obviamente no se trata de un mes, esto mínimo es un año lo que te va a llevar. Sí, y dolores de cabeza y lágrimas de sangre. Bueno, hecho es que aquí lo que estamos viendo es un ejercicio muy simple. Si ustedes ven, ¿cuáles son los movimientos del mercado? Arriba, abajo, ¿cierto? Entonces arriba, abajo, arriba. Lo más posible es que entonces el precio baje, ¿listo? Ese es simplemente lo que yo le llamo la lógica de caballo para que ustedes puedan ver hacia dónde va el mercado. Desde arriba, lo más posible es que vuelva a bajar. Entonces, listo. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es línea de tendencia por debajo cuando se rompe, línea de tendencia por encima cuando se rompe, línea de tendencia por debajo, línea de tendencia por encima, línea de tendencia por debajo. Entonces, si ustedes ven estas líneas de tendencia que están en la parte de atrás, pues ya no se usan. Lo que me interesa es esta línea de tendencia de aquí. Ahí ya la tengo. Ahora, yo me paso un marco de tiempo diario cuando yo ya tengo definida la dirección del precio. ¿Sí? Y miren lo que está aquí. Tengo varias cosas que ver. La primera, aquí yo ya organizo la línea de tendencia, el punto más bajo, que toque la mayor cantidad de velas posibles, pero que no me corte los cuerpos. Podría yo trazarla en este punto. ¿Sí? Miren que aquí ya el precio rompió, volvió, retestó y bajó. Esta línea ya funcionó. Yo lo que hago es pasarla acá. ¿Sí? Y miren que aquí tengo figura de cambio de dirección bastante clara. Nosotros podemos observar aquí lo que es un hombro, cabeza y hombro nuevamente. ¿Sí? Muchas personas lo hacen hasta aquí, pero obviamente aquí está quebrando la línea del cuello. Entonces, lo que yo observo es un posible patrón hombro, cabeza, hombro. Entonces, si ya tengo un posible patrón de cambio de dirección, no, en ninguna página los masterclasses para toda la vida. En ninguna página. Puedes estar revisando en seminarios online, pero es un curso aparte que yo realicé para seminarios online. ¿Sí? Fue lo que yo hago cursos para seminarios online y ahí puedes encontrar. Pero de los míos de mi página, ninguno es para toda la vida.
Bueno, entonces aquí está, tengo el hombro cabeza a hombro, voy a terminar con esta explicación. Y miren lo que podemos observar. Si yo trazo el fibo del punto bajo al punto alto, encuentro que rompió el 61.8, rompió el 78.6, ¿y cuál era el punto final? El 127. Y aquí el precio rebota exáctico, perfectico. Entonces, si nosotros vemos esto, lo que podríamos plantear sería un movimiento al alza, ¿sí? Pero ¿hasta dónde? Normalmente lo que hace el precio, ya para eso me servía el fibo para saber hasta dónde iba a llegar. Entonces se me está cumpliendo, este mínimo es más bajo que el anterior, por lo cual yo espero que el siguiente máximo sea más bajo que el anterior. Entonces aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, si ustedes ven esto, muchas personas lo usan como canal, esperando que el precio pueda llegar aquí. Y miren cómo conecta ese canal si las personas lo utilizaran. Normalmente cuando el precio sube después de un hombro cabeza a hombro viene a buscar el hombro anterior, o sea que estamos hablando de que más o menos este precio es el que van a ir a buscar. Miren que aquí ya encuentro más conexiones. Y ahora un fibo que va del punto alto al punto bajo, encuentro otra conexión en el 78.6, perfecto. Entonces ya estoy viendo que este punto es bastante interesante para realizar ventas. Entonces lo voy a señalar simplemente así, es un punto interesante para realizar ventas. Entonces yo ya sé hacia dónde se está dirigiendo el mercado. Y que de ahí es muy posible que comience un movimiento de descenso. En ese caso, ese descenso a menos 27 me conectaría, si yo trazo un fibo del punto más bajo al punto más alto, observen cómo conecta el 61.8 con ese menos 27. O sea que es muy probable que aquí este precio que viene cayendo finalice y dé un nuevo movimiento alcista bastante fuerte hasta esta zona. Entonces, más o menos esos son los movimientos que tenemos esperados, buscar las ventas acá, las compras acá, ¿sí? Entonces, si ya tenemos un buen pronóstico de lo que podría suceder, yo pues puedo alegrar esto un poquito más, ¿sí? Entonces, yo ya me ubico aquí, pongo una línea, me ubico acá, pongo otra línea, ¿sí? Y yo ya puedo quitar absolutamente todo el resto de cosas porque yo ya estoy ubicado en el precio. Eso es lo que estaba tratando de hacer, de ubicarlos a ustedes en el pecho, y yo ya puedo quitar todo esto. ¿Listo? Y es mucho más fácil trabajar con este espacio. Entonces yo ya sé que aquí va para arriba. ¿Listo? Entonces miren esto. Cuando yo ya tengo esto, yo puedo entender que el precio aquí puede venir a subir hasta esta zona. Me voy al 4 horas. Cuando yo ya estoy ubicado, es mucho más fácil trabajar. Si el precio viene subiendo, ahí se ve claramente el hombro cabeza a hombro. Yo puedo venir y trabajar esto. ¿Sí? Que es la línea de tendencia bajista del marco de tiempo de 4 horas, y ahora sí alineo una cosa con la otra. Entonces, tengo el movimiento venía bajista, ¿sí? Y ahora se vuelve alcista. ¿Cuándo se vuelve alcista? Cuando el precio rompe la línea de tendencia, o sea, en esta zona, y me forma un patrón de cambio de dirección. En este caso, el patrón de cambio de dirección es bastante claro, es un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Y miren lo que hace el precio rompe, retestea, arranca, vuelve y baja y tal. Entonces, si usted hace esto, no vaya a trazar el fibo del punto más bajo al punto más alto aquí porque estaría cometiendo un error. Mire el movimiento de los precios. El precio rompió, retesteó, o sea que esa línea ya funcionó. Arranca de nuevo. Llega al punto máximo y en el 78.6, 61.8, en esta zona el precio arranca su movimiento alcista. Usted ya no tomó esa posición porque la posición debió haberse tomado en la zona inferior. Era una buena zona de compras aquí, en donde el precio conectaba con el hombro anterior. Usted ya no tomó ese trade. Mire que su precio va unos cuantos pips arriba. Va 30 pips arriba, o sea que usted ya iría súper tarde. No le recomiendo entrar en ese trade en este momento. A pesar de que usted ya tiene idea de que el precio podría llegar aquí al menos 27. ¿Cuál es mi recomendación? Mire el espacio tan grande que le queda todavía para llegar a la zona importante en donde el precio podría girar. Entonces, venga, y mi recomendación es espérese y haga una línea de tendencia sin afán, ¿sí? Aquí, perfecto. Usted hace su línea de tendencia y el precio muy posiblemente empieza a hacer sus movimientos de subida, perdón. Muy posiblemente empieza a hacer movimientos de subida. Aquí está. Tan, menos 27, tan, 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 hasta que llega a la zona superior, que es donde nosotros lo estamos buscando. Cuando él llega aquí, entonces hay dos opciones. Una, tomar una venta aquí a máximo riesgo, esperando que el precio venga, se lleve la línea de tendencia, porque recuerde que esta línea de tendencia
viene para acá arriba, ¿sí? No sé si se va a dar así exactamente, pero pues es una idea de lo que puede suceder. Cuando el precio viene hasta acá, hasta arriba, a mí no me gusta tomar el trade aquí en venta. ¿Por qué? Porque miren lo que viene sucediendo. El precio viene en un movimiento alcista. ¿A mí qué me gusta? Que se me conecte una cosa con la otra. A mí me gusta que el precio reviente la línea de tendencia y que cuando reviente la línea de tendencia, entonces yo pueda corroborar con los FIBOs. ¿Qué corroborar con los FIBOs? Trazar el FIBO del punto bajo al punto alto, que me rompa el 61.8, que me rompa el 78.6 y que el precio sea capaz de venir hasta el 127. Cuando eso se da, entonces nuevamente vuelvo y trazo el FIBO del punto alto al punto bajo, ¿sí? De acá a acá. Y espero que el precio nuevamente se venga hasta la zona superior, 61.8, 78.6, que me conecta con el hombro anterior. Y entonces ahí yo ya tengo una muy buena opción para vender hasta el menos 27. Más o menos eso es lo que nosotros trabajamos todos los días y esperamos que se conecten las cosas y que haya las confirmaciones. ¿Sí? Usted no necesita estar pendiente de todos los instrumentos financieros al mismo tiempo, no es necesario. Mire que nosotros tenemos aquí una lista, no sé cuántos hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No es más, eso es lo de revisar esta semanita. Y el domingo, pues obviamente su trabajo es revisar todo el mercado, mirar cuáles son las mejores opciones que tienen para esta semana. Y pues las van señalando, se pasan a la lista roja y entonces ustedes ahí empiezan a trabajar. ¿Qué es la lista roja? Aquí en las listas, ustedes ponen sus listas de seguimiento. Yo tengo la lista de seguimiento completa, que es todo este chorrero, ¿sí? Tengo la lista de seguimiento de las más calientes, que son estas de aquí. Tengo una lista de seguimiento que son las que tengo los key levels. Y tengo la lista de seguimiento roja, que es las que estoy trabajando en la semana. ¿Listo? Las que están más próximas a dar entradas. Entonces ustedes pueden ir revisando eso. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces es muy, muy, muy probable que todas estas conexiones se vayan a ir dando. Entonces, de aquí, espero que el precio venga para acá. Si no tomo el trade aquí, pues espérese a que se le forme la M, que sin problema se le pueden ir a formar arriba, abajo. Después de esto, entonces usted busca un movimiento final. ¿Qué haría usted? Espere a que el precio suba, empiece su caída, traza el FIBO del punto bajo al punto alto, busca la conexión en el 61.8 con un nivel de soporte resistencia en esta zona que le conecte con la línea de tendencia y toma un nuevo trade al alza sin ningún problema. ¿Sí? Es lo que yo le recomiendo que haga en el euro neozelandés. ¿Listo? Me paso al US 30. El US 30 es un activo que en el marco de tiempo diario está reventando la línea de tendencia que yo le tenía trabajada con posibilidades de venir a formar un hombro cabeza a hombro. ¿Sí lo ven? Ahí está. Más o menos lo que yo podría esperar que forme este activo. Sin embargo, pues estoy a la expectativa de que suceda. ¿Qué tiene que pasar para que esto se dé mucho mejor? Ahorita hay quiebre en la línea de tendencia. Me bajo un marco de tiempo de 4 horas. Este marco de 4 horas, entonces, lo que yo observo es que hay una bonita caída. El precio rompe la línea de tendencia. Muy posiblemente, si trazo el FIBO de aquí para acá, en este punto, 61.8, 78.6, miren, es exactamente lo mismo que busco, que rompa aquí, que rompa acá y que venga hasta esta zona. Es muy posible que venga o aquí el doble piso o acá el 127. Si llega al 127 sería magnífico porque lo que yo tendría que hacer aquí simplemente es venir a trazar el FIBO del punto alto al punto bajo, esperar una zona de conexión que aquí está perfecta en el 78.6, mire cómo conecta con estos niveles fuertes de soporte y resistencia, tomaría posiciones en corto hasta el menos 27. Normalmente esos movimientos se ven pequeños, pero no son tan pequeños. Yo recomiendo un stop loss de un nivel y medio arriba del FIBO y un take profit a menos 27. Eso le da una relación riesgo-beneficio 3 a 1, que es la relación riesgo-beneficio que nosotros acostumbramos a trabajar. Entonces eso es lo que estoy esperando en el US 30 para que ahí lo tengan en cuenta. El Libra-Yen, exactamente lo mismo. Si nosotros vemos en un marco de tiempo diario, el Libra-Yen viene cayendo bastante fuerte, es un activo que viene cayendo con fuerza, esperando a que me forme el patrón W del diario, arriba, abajo, tam, pum. ¿Listo? Ahí lo tienen. Me bajo al marco de tiempo de 4 horas. Aquí está el FIBO, del punto alto al punto bajo, 61.8 en este nivel, en donde estoy esperando que el precio llegue y que empiece una nueva caída. Me bajo al marco de tiempo de 4 horas.
Y en el marco de tiempo de cuatro, todos los yenes están subiendo, ¿no? Entonces, pues por adopte va a haber el dólar yen, el euro yen, el libra yen, todos los que terminan en yen subiendo. Entonces, es muy, muy probable, es muy, muy, muy probable que el precio continúe subiendo hasta llegar acá al 61.8. Mucha gente me pregunta, hey Andrés, pero si tú ya sabes que el precio va a venir hasta acá, entonces, ¿por qué no comprar este pedazo? Es muy simple, a mí me gusta ir a favor de la tendencia principal. Muchas veces he tratado de apretar el gatillo duro ahí en esos movimientos de retroceso y no me ha ido tan bien. Entonces, yo prefiero ir a favor del movimiento principal. Si ustedes ven el marco de tiempo diario, el súper bajista, lo que está sucediendo, mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos. Entonces, prefiero esperar, tener un poco de paciencia y tener mayor confirmación en lo que viene sucediendo. Entonces, miren lo que viene aquí. Si yo trazo esta línea de tendencia hasta acá arriba, hasta la línea de tendencia, entonces yo podría encontrar exactamente los mismos patrones que les he venido explicando. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Hasta dónde? Hasta que se digne a quebrar la línea de tendencia, formarme el patrón hombro, cabeza, hombro, o el doble techo, a veces va el doble techo y ¡boom! Ahí sí ya empieza el movimiento de caída y entonces empieza a formar el patrón W. Cuando el movimiento, el precio se encuentra en estos retrocesos de la tendencia principal, miren, miren cómo sube el precio, amarradito, amarradito, amarradito. Cuando baja, ¡boom!, lo hace con gran velocidad. Entonces, yo trato de aprovechar esos movimientos de velocidad más que cualquier movimiento de pullback que esté haciendo aquí en esa tendencia. ¿Listo? Aquí está, de punto alto al punto bajo, 78.6 y menos 27. Entonces, hay que esperar a ver, si hace un movimiento más o qué hace. Pero cuando rompe la línea de tendencia es lo que a mí me interesa. Si la rompe aquí, retesteo y me voy en venta. O sea, no hay problema. Donde me la rompa, o sea, si viene aquí, me la rompe, retesteo y me voy en venta. ¿Sí? Entonces, lo importante para mí es esperar a que la línea de tendencia se rompa y entonces ahí yo puedo empezar a trabajar. Sí, acaba de rebotar en un 78.6 de FIBO, que es un movimiento importante aquí. Sí, eso es bastante importante. Es un movimiento fuerte, pero como te digo, para mí lo principal es la línea de tendencia y hasta que no se rompa la línea de tendencia diaria, que para mí es un referente, ¿sí? Hasta que no me rompa la línea de tendencia bajista, entonces yo no tomo posiciones en compra. Muchas personas están ahí en el libra dólar atrapadas precisamente por esa razón. Si ustedes ven, voy a buscar aquí el libra dólar. Y yo les decía, momento, tranquilos, pero como no escuchan. Entonces, miren lo que sucede. Muchas personas están buscando aquí un hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza, hombro. Es un movimiento diario. Entonces, todo el mundo, no, que aquí en el 78 se devuelve, que no sé qué, qué tal. Si se inventaron la figura, está muy bien. Es un hombro, cabeza, hombro. Yo no digo que no. Sin embargo, para mí era más una figura de cono. Aquí se ve claramente cómo el cono se viene abriendo. Ustedes observan, esta es la parte alta, esta es la parte baja, es un cono aquí, y miren que toca preciso el cono y muy posiblemente comienza a cambiar de dirección para yo tomar posiciones en compra. Y eso fue lo que hice para tomar posiciones en venta en el libra dólar. Si ustedes ven, aquí está el movimiento, rompe, hace toda la vaina, pero como yo he visto la figura de cono, solo lo que yo estaba viendo, decía el precio arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ahora sí para arriba, es muy fácil. Entonces, ¿yo qué hice? Yo vine y tracé la línea de tendencia por aquí, así, me bajé al marco de tiempo de 4 horas, voy con esto, aquí, trazo aquí, pongo acá. ¿Qué pasó? ¡Boom! Quiebre de la línea de tendencia. Perfecto. Entonces, ¿qué hago yo? Trazo el FIBO de aquí para acá. 127. Perfecto. Ahora trazo el FIBO de acá para acá, el punto más bajo. Y observen la bonita conexión que se da aquí en el 61.8 y el mercado, ¡boom!, empieza su movimiento bajista con bastante fuerza hasta el menos 68. De hecho, aquí en el 27 paró. Y luego se fue al menos 68. Entonces, es lo que más me gusta hacer a mí. Ahora, si ustedes están esperando que el precio de aquí continúe a su movimiento alcista, no compre aquí.
No se trata de comprarla aquí y de venderla acá y de venderla ahora acá para liquidar acá, no, sin afán. Yo les recomiendo, siempre les recomiendo, haga la línea de tendencia. Si esa línea de tendencia no está muy buena, entonces haga la otra, ¿sí? Y en cualquiera de los dos casos, esperen a que le rompa la línea de tendencia, le haga el retesteo y ahora sí empieza el movimiento alcista. En ese caso, si ustedes observan, les podría estar formando una figura que ya es conocida una y otra vez, hombro, cabeza, hombro, patrón de cambio de dirección. En la parte baja, si usted traza el FIBO del punto bajo al punto alto, le conecta el 61.8 con un nivel fuerte de soporte y resistencia. Ya había cambiado de dirección, este máximo es más alto que el de acá, viene de un punto bajo, hay muchas más conexiones en esta zona. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de verlo. Siempre traten de buscar que los marcos de tiempo mayores, lo que es diario, semanal y mensual, se le conecten en la misma dirección con el de 4 horas, 1 hora o 15 minutos. Obviamente, primero empiezan con los marcos de tiempo mayores. La idea es que ustedes puedan identificar la dirección en un marco de tiempo mayor, después ir al marco de tiempo de 4 horas o de 1 hora, para que tengan ya los dos marcos de tiempo, bueno, los marcos bajos con los marcos altos hacia un mismo lado y encuentran la mejor opción de entrada en un marco de tiempo mayor, menor, perdón, es mucho más precisa de encontrar ahí, listo. Sí, ya lo tenemos, pues está más o menos automatizado, o sea, la idea es que por eso nosotros les decimos, nosotros les podemos entregar las reglas a ustedes, lo único que tienen que hacer es tratar de seguir las reglas. ¿En dónde está el problema? Y el factor más difícil de ver es, mire, de aquí a acá, si usted traza, le rompe el 61, le rompe el 78, momento, momento. Le rompe el 61, le rompe el 78, entonces el precio si rompe va hasta acá. ¿Usted qué hace? Traza el FIBO de acá para acá. Listo. Quita este otro. Y ahora espera a que el precio venga acá y luego vaya para allá, para arriba. Tan. La idea es que ustedes puedan seguir las reglas. Nosotros les entregamos las reglas. Y haga esto en el gráfico de semanal, haga esto en el gráfico diario, haga esto en el 4 horas, mire aquí, mire para allá, espere que sucede eso. Paciencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros entregamos las reglas hay un factor que nunca vamos a tener en cuenta y es el factor humano. Normalmente nosotros como personas queremos siempre el resultado inmediato. Nosotros queremos entrar a la posición aquí en libra dólar y que eso saque una vela de este tamaño, ¿sí? Y llegue derechito al take profit. Entonces, es muy difícil que eso suceda. Usted tiene que tener paciencia. Nosotros estamos trabajando lo que es swing trading. Tiene que tener paciencia. Si quiere operar más rápido, puede operar scalping o day trading. Pero el swing trading es un poco más de paciencia. El FIBO tiene una importancia brutal, pero lo principal, el FIBO es terciario, ¿no? Mira que tú no podrías trazar el FIBO si no tuvieras la línea y si no tuvieras el patrón. Mira que aquí hay un patrón hombro, cabeza, hombro, pues mal hecho, pero pues aquí hay un patrón hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Entonces, tú no podrías trazar el FIBO si no tuvieras la línea de tendencia. Ahora, si no tuvieras la línea de tendencia, no podrías buscar el patrón. Y sin el patrón, no puedes trazar el FIBO. ¿Sí? El FIBO es nuestra tercera confirmación. Entonces, es simplemente una adicional. Y después está el nivel de soporte-resistencia. Y después la relación riesgo-beneficio. Entonces, lo principal es la línea de tendencia, tener la dirección a nuestro favor. ¿Okay? Neozelandés dólar, mira cómo la línea de tendencia, es el mismo paseo una y otra vez. Yo a veces cuando estoy dando estos en vivo, haciendo el Facebook Live o teniendo una clase con los estudiantes, les digo, o sea, es la repetidera de la repetición, de la misma repetición. Les digo, ya, o sea, ya deberían saber qué les voy a decir. ¿Sí? Aquí hay un marco de tiempo semanal. ¿Sí? Es un bajista. Si ustedes ven, ahí viene la línea de tendencia de los cielos, pa, 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 y aquí toca de nuevo la línea de tendencia. ¿En dónde la toca? Miren, cerca al 61.8 y comienza su descenso. Entonces es muy fácil. Ahí hay un patrón W. Ahí lo ven. Está súper fácil. Viene arriba, abajo, arriba, abajo. Es una bullish W.
El precio podría comenzar su descenso, llegar al menos 27, que está por acá, bajísimo. Ahí está. Ya tenemos el movimiento. Miren estas conexiones tan bonitas que ustedes pueden encontrar aquí. Solamente con el pivo. Si tú trazas del punto alto al punto bajo, vas a encontrar que el precio rompió el 61.8, rompió el 78.6. ¿Y cuál fue el movimiento final después de llegar a 100? El 127, aquí está. Es el 127, ¿sí? Perfecto. Al llegar al 127, entonces el movimiento finaliza y comienza su descenso. Entonces, yo ahí no tomo trades en venta. ¿Por qué? Porque todavía me falta otra cosa importante. Y es que el precio reviente la línea de contratendencia. Entonces, yo me bajo en 4 horas, trazo la línea de contratendencia. Como yo ya sé que él estaba, ¿recuerdan? Allá arriba era el 127. Ahí está. Como yo sé que él viene de la zona del 127, estoy esperando a que rompa. Entonces, yo me aguanto toda esta subida sin afán. A veces tomo trade chain, pero no me gusta tanto. Hasta que, ¿qué hace el precio? ¡Bum! La rompe. Miren que se rompe la línea de tendencia. Cuando rompe la línea de tendencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Usted ya se sabe el procedimiento. Del punto más alto al punto más bajo. Traza ahí y mire lo que sucede. El precio rompe la línea de tendencia, va en su movimiento alcista, llega al 61.8, 78.6 y boom, el movimiento justo al menos 68. Ahí está. Entonces, cuando usted ya tiene la nueva línea de tendencia, mire la que está, la acaba, ya está trazadita, el precio comienza su nuevo movimiento bajista y así va haciéndolo hasta que llega a su nuevo punto. ¿Cuál sería un nuevo punto cual yo podría buscar en ventas? Pues muy simple, trazo el pivo del punto bajo al punto alto, ¿sí? El 61.8 me da en esa zona. Lo que yo podría hacer sería trazar un pivo de este punto a este punto y ver que más o menos en este nivel que me conecta con este nivel fuerte de soporte resistencia, el precio podría llegar en esa bajada. Con lo cual tengo un movimiento bajista. ¿Qué tendría que hacer? Buscar todos los puntos altos para seguir vendiendo hasta llegar hasta esta zona. ¿Sí? ¿Cómo saber los valores tan buenos del FIBO como los 61.8 y 127? ¿Cómo saber? ¿Pero cómo saber qué? David, mejor la pregunta. O si quieres, activa el micrófono y me haces la pregunta hablando. Hola. Ahí está. ¿Aló? ¿Me escuchas? Exactamente. Todos los valores del FIBO aquí, yo los explico y toda la vaina. Sí. Entonces, ahí está. Bueno, entonces sigo. Australiano dólar es el mismo paseo. Está exactamente el mismo cuento. Simplemente esperando que el precio vuelva aquí a la zona de la línea de tendencia. La línea de tendencia es principal. Ustedes ven el día gráfico diario, es una super caída. El gráfico llega aquí a esta zona. Después de esa zona, que es la zona del 61.8, que queda en una zona fuerte de soporte resistencia, el precio quiebra. Lo que hago es trazar la línea de contratendencia. La línea de tendencia, se me rompe fuerte, boom. Retesteo, caída, caída, y ahí va el precio. No es que sean los más perfectos. Digamos que nosotros hemos identificado que funciona muy bien. No quiere decir que el precio siempre que llega al 61.8 va a explotar en velocidad directa al menos 27. O que cuando llega al 127 el precio ya va a parar. Mira que a veces no llega, llega antesito, despuesito. Pero son una muy buena referencia. En el trading nada es perfecto, ¿sí? El mercado sí es perfecto, pero las mediciones que tú puedas tener no son perfectas. Entonces son cercanas a un buen movimiento. Recuerda que aquí se trata de probabilidades y no de certeza. Y lo que nosotros estaríamos tratando de hacer es de buscar la mejor opción posible con las herramientas que tenemos. Es muy, muy, muy probable que yo vea de este punto a este punto y es otra vez lo mismo. Es que me da risa porque es otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. ¿Sí? Si ustedes ven de este punto a este punto, rompió el 61.8, rompió el 78.6, llegó al 00, trató de volverse, pero ¿cuál es el movimiento final? Acá, 127. Es lo más probable, ¿sí? Si yo ya sé que el 127 es el número más probable, yo espero que eso termine de caer y
Lo que hago luego es un fibo del punto alto al punto bajo y espero. Miren cómo conecta ahí el hombro cabeza a hombro de bonito. Si yo lo hago aquí, bueno, lo voy a hacer con este. Ahí está. Entonces es muy, muy, muy probable que el precio venga hasta acá, ¿sí? Si no, es que cuando muevo esta herramienta me queda ahí paila, pero bueno. Entonces que venga hasta acá. Entonces yo, miren la línea de tendencia, es muy simple. ¿Qué podría llegar a pasar? El precio viene aquí bajando, tan, tan, tan. Ah, no, lo voy a hacer con este mejor. Voy a llegar aquí, rompe. Hombro, cabeza, hombro. Ahí tienen que se hacía ahí. Bueno, ahí más o menos. Miren que se hace aquí, se hace el fibo del punto bajo al punto alto, 61.8 y boom, al menos 27. Primera opción de compra, luego boom, segunda opción de compra, entonces usted traza la línea de tendencia por acá abajo, el precio boom, rompe, ahora usted traza el fibo del punto alto al punto bajo, 61.8, boom, al menos 27. Después otra vez usted vuelve y traza el fibo del punto alto al punto bajo, encuentra la conexión en el 61.8 y entonces... boom, nuevamente al menos 27. Es el mismo cuento una y otra vez. Eso se trata de las reglas. Lo que hay que hacer es cumplir las reglas, no es más, ¿sí? Entonces, ustedes ven, aquí puedo trazar esto y es muy posible que el precio llegue aquí para empezar un nuevo movimiento. Entonces, por ahora, esperando a ver si puedo tomar posiciones. Aquí, ¿por qué no he tomado posiciones? Es muy simple, porque lo que viene sucediendo... sí, es seguir las reglas. Aquí no he tomado posiciones porque el precio no me ha dado. O sea, si yo trazo el fibo del punto alto al punto bajo, no me conecta al 61.8. O sea, todavía no llego al precio. Estoy esperando que llegue aquí al menos 27. Estoy esperando a ver si llega aquí, vuelve y tan. Yo lo que busco es que el precio siempre me conecte con mis reglas. O sea, o que mis reglas se conecten con el precio. Si no, no entro. ¿Sí? Eurolibra está como enredadito, pero hay una línea de tendencia importante. Estoy esperando que la venga a tocar nuevamente para ver si sigue subiendo o no. La línea de tendencia está muy fuerte, muy pronunciada, y está el 61.8 en esta zona. Puede estar aquí corrigiendo en tiempo y aquí puede llegar y boom, otra vez al alza. Listo. Libra-Y, ya se los expliqué. Audecat, oh, mire qué bonito. Audecat rompe la línea de contratendencia y aquí es donde se pone el trabajo fácil, porque la línea de tendencia principal viene desde por acá atrás, es un gráfico diario o es un gráfico semanal, como ustedes lo quieran ver. Sí, entonces el precio aquí está, es bajista sin ningún problema. Trazo la línea de contratendencia, la línea de contratendencia se rompe y al romperse la línea de contratendencia yo tengo un trabajo muy fácil para hacer. Desde el punto más alto al punto más bajo, el movimiento de ruptura, 61.8, 78.6 y vengo y miro cuál es el nivel de soporte, resistencia más cercano a estos niveles que tenga más repeticiones. Ustedes observan que aquí hay un fuerte nivel de soporte, resistencia que toca muchas zonas. Entonces ahí es donde yo podría colocar la venta. Vengo, pongo aquí. Copio el precio de entrada acá, 91619, o sea que es muy posible que venga a 91800. Ahí está, aceptar 91800, es muy probable que venga ahí, o sea que mejor lo trazo de acá arriba. Ahí está, no, mira, ahí está bien. Ahí está bien. Copio el precio, control C, pego acá el precio de entrada, nivel de stop loss 390 y nivel de take profit me voy hasta el menos 68. Como no me está dando el 3-1, lo que yo hago es reducir el stop hasta que me dé el 3-1. Normalmente ahí está bien. Ahí está, 31 pips, listo. Sí, para mí, Jason, es mejor dejar pasar el trade.
Sí, porque tirármele ahí en paloma cuando no sé es más complicado, ¿listo? Pues ahí ya está. Muy posiblemente el precio venga y forme una pequeñita W aquí. ¿Sí? Sube y boom, derechito, ¿sí? Vamos a ver finalmente qué sucede con esto. Pero es una muy buena probabilidad ahí. Australiano neozelandés, el mismo cuento. Miren lo que le faltó para abrirme el trade. O sea, es una grosería. Ahí. Pues ni modo, ni modo. Ahora vamos a esperar que vuelva y retestee para volver a buscar otra venta. Australiano neozelandés, movimiento bajista bastante claro. Ahí está, ta, 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 ta. No hay nada más que explicar. Fibo del punto alto al punto bajo, 61.8, conectando con la línea de tendencia. Buenas posibilidades de venta. Después le trazo la línea de contratendencia. Y al esperar la línea de contratendencia, entonces el precio la rompe. Cuando la rompe, le trazo el pivot del punto alto al punto bajo. Busco la zona de soporte resistencia. Aquí me tocó bajarme hasta una hora. ¿Sí? Busco la zona de soporte resistencia. Ustedes la pueden ver aquí perfecta. Era la que más conectaba puntos. ¿Sí? Llega casi que perfectico. No me activa la orden y boom, empieza su movimiento bajista. No entra en el trade. Vuelve a lo mismo. Ya miro el euro dólar. No entra en el trade. Entonces vuelve y pasa lo mismo. Simplemente yo quito esta. O bueno, la puedo dejar. Y se apagó el router. Espérate, yo miro si se apagó el router. ¿Todos me escuchan bien? Es que hubo un bajón de energía. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, listo. Es que hubo un bajón de energía y normalmente el router se apaga. Entonces, bueno, ahí está. Miren lo que tenemos nuevamente. Abajo, arriba, abajo, arriba. Busco aquí en 4 la entrada y tenga. Entonces, ¿qué hago? Quito el pivo, quito la entrada y simplemente espero una vela blanca. Al tener la vela blanca, trazo el pivo del punto alto al punto bajo. Cuando ya me dé la vela blanca, por ahora no, por ahora estoy diciendo más o menos eso. Y muy posiblemente el precio venga de aquí a acá, 61.8, 78.6, y de aquí empieza su movimiento de caída. ¿Dónde iría la orden en caso de que yo desee colocar la orden? ¿Posibilidades del 61.8? No, porque no conecta con la línea de tendencia. Entonces me voy al 78.6, que conecta con la línea de tendencia, y listo. Ahí coloco la orden. Vengo aquí, nivel de stop, nivel de take profit. Miren que el take profit semanal de esto es una grosería. Está por allá bajísimo. A los 27. Sí, entonces ahí no hay problema en que usted deje correr una orden a favor sin ningún afán de que el precio se la vaya a dar o no. Listo. Entonces ahí, sin problema. Se organiza bien su orden. Y ahí le queda. El stop loss yo recomiendo 39 pips o 25 pips. En este caso hay 19, entonces usted lo puede pasar a 25 pips. Listo. Ahí está. Y nuevamente pues lo pondré aquí. Y esperar a ver que el precio llega y haga lo suyo. Listo. En el gráfico diario marca su línea de tendencia, pero en time frame menor la contratendencia que me indica si la rompe, me indica entrada. No. Si la rompe, te indica que ya los marcos de tiempo menores están alineados con los marcos de tiempo mayores. Y tú, después de que rompe, esperas a que retestee para volver a vender. Hola. ¿Sí? Ahí está, australiano neozelandés. Euro-yen está como enredadito para mí. Neozelandés CAD. No veo nada interesante. Mire, siempre van a ver la misma gráfica mía. Hacia abajo, está 61.8, rompe línea de contratendencia. Usted traza el fibo del punto alto al punto bajo, 61.8, 78.6 y ¡boom! Chao, el precio para abajo. ¿Les parece complicado o no? Miren, aquí está la ruptura del euro UD hacia arriba. Pues ya, después de que rompe, es mucho más fácil buscar la compra. Miren, aquí estaba de este punto a este punto. 127 está más abajo, yo por eso la estaba esperando más abajo. Pero listo. ¿Qué hace el precio? Rompe la línea de contratendencia, vuelve y la busca. Si usted es bien detallista, puede observar que aquí, pero el precio ya no llegó hasta allá abajo ni modo, ahora va a comenzar una subida interesante. Usted puede ver que el punto bajo al punto alto,
61.8, 78.6. Le conectaba con un nivel fuerte de soporte de resistencia en esta zona. Tenga. Entrada y boom, derechito para el menos 27. Ese tipo de cosas suceden y la gente me pregunta, ¿y eso funciona para marcos de tiempo menores? Pues si lo puedo trabajar en 5 minutos, claro que sí, no hay ningún problema, usted lo puede trabajar, lo que pasa es que es mucho más esclavizante. ¿Listo? Entonces ahí están buenas oportunidades. En la fractalidad de los mercados se puede dar todo, ¿listo? Sí, es cuestión de práctica, es de práctica. A mí me tomó 4 meses después de que aprendí esta técnica. Me tomó 4 meses cogerle el tiro porque me tocó como que dejarme de fijar en muchas cosas. Y yo me fijaba y en cosas que no. De hecho, estaba con lo del TradingView, que yo antes utilizaba solo MetaTrader. Entonces era aprender a manejar el TradingView, más la nueva técnica y todo. Pues estuvo un poco más complicado, pero más o menos fueron 4 meses lo que me demoré en cogerle el tiro. Y ahora pues... resultado. Miren, aquí hay muy claro esta zona de compras. Los stops estaban acá abajo, boom, fueron violentados y bah, el precio va para arriba ahora sí. ¿Qué patrón? Hombro, cabeza, hombro. Otra vez, vuelve y juega. Así lo ven ahí, el hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza. Listo. Entonces, eso es una y otra vez. El oro, que me lo han preguntado, miren que está rompiendo la línea de tendencia. No, puede haber fail breakout. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo claro que la jugada mía sería esperar a que el precio rompa la línea de contratendencia. Ahora la figura es alcista. Entonces, ¿qué estoy esperando? Que el precio rompa la línea de contratendencia. Cuando rompe la línea de contratendencia, entonces yo trazo el fibo del punto bajo. Ay, perdón. Trazo el fibo del punto bajo al punto alto. Busco el 61.8 que conecte con niveles fuertes de soporte resistencia con la línea de tendencia principal y ¡boom! Tomo la compra. Si no pasa eso, entonces es venta. Que rompa bien, que rompa fuerte, le busco conexiones en el FIBO. Lo que son las conexiones en el FIBO es de aquí a acá. ¿Sí? Si el precio llegase a romper bajista, lo que yo tendría que esperar es que venga hasta acá más o menos, hasta menos 27. Al llegar al menos 27, entonces yo trazaría el FIBO del punto más alto al punto más bajo de la figura de rompimiento y aquí esperaría más o menos para venir a buscar 78.6 y boom, a menos 27. ¿Listo? Eso sería más o menos lo que... sí, es muy simple. Digamos que no es fácil, es mucho más simple verlo de esta manera. Bueno, ¿y qué me falta? El petróleo está lo mismo. Viene bajista, llegó a la zona del 61.8, miren, de aquí para acá. Llegó al 61.8, tocó la línea de tendencia, empieza su movimiento bajista, listo, sin problema. Me bajo al marco de tiempo de 4 horas y miren que yo aquí tengo las líneas de contratendencia. Estoy esperando es que me rompa la línea de contratendencia. Cuando me rompa la línea de contratendencia, entonces tomo la posición en venta. Es muy probable que él dé un movimiento más hacia arriba. Si ustedes ven, trazan de aquí para acá, menos 27 conectan esta zona, pero si yo me voy un poquito más arriba, el precio puede conectar un poquito más arriba en la línea de tendencia. Acá es el menos 27, o sea que lo que podría pasar en promedio sería que el precio viniera aquí, tratara de bajar, luego viniera acá, luego rompiera, hombro, cabeza, hombro, y empieza su movimiento bajista. Es de paciencia. Yo prefiero tomar trades de calidad y no de cantidad. Siempre, siempre la calidad va a vencer a la calidad. A la cantidad, perdón. Entonces, pues ahí lo pueden ver. Más o menos lo que estoy tratando de buscar en el petróleo. ¿Listo? US 30, nada. USD CAD. Para mí es un movimiento raro. Esperando que llegue la línea de tendencia principal, no tengo nada. Libra UD, mírenlo cómo rompe. Yo estoy esperando que rompiera para abajo, pues rompió para arriba. Pues bueno, si rompe para arriba también me sirve. Es muy simple. Del punto bajo al punto alto, más 27 está en la zona. O sea que si ya llego a la zona, me bajo más que tiempo más pequeño. Y lo que hago, aquí está la línea de tendencia, trazo una nueva línea de tendencia. Este punto a este punto. Y esa es la conexión que voy a tratar de buscar.
Quito esto, quito esto, quito esto. Espero la primera vela negra, trazo el fibo del punto bajo al punto alto. Pues, este es el menos 27, yo creo que podría llegar más o menos hasta aquí. Si eso fuera de esta manera, entonces pasaría de aquí para acá. Y 61.8 en este nivel, o sea que podría venir más o menos aquí, 61.78, toca la línea de tendencia y boom, a menos 27. Ahí está. ¿Listo? Caden, euro dólar, aquí está. Esto es una explicación clara de los activos. Ustedes ven, euro dólar es el mismo paseo. Hay un patrón M bastante claro en el marco de tiempo diario. M con posibilidades obvias de que el precio explote en velocidad hasta el menos 27. Pero ¿qué es lo importante y lo que tienen que esperar? Muchas personas han tomado los trades aquí en compra y los tienen perdiendo. ¿Qué pasa? No esperan lo más importante, es esperar a que el marco de tiempo grande se conecte con el marco de tiempo pequeño o el pequeño con el grande. Mire, aquí está la línea de contratendencia, ¿sí ven? Hasta que el precio no rompa la línea de contratendencia no hay absolutamente nada, porque él puede seguir apretando para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y chao. Entonces, lo que me gusta más a mí es que rompa la línea de contratendencia. Esto puede ser un fail breakout, ¿sí? o una ruptura falsa en un marco de tiempo menor. Ustedes pueden ver aquí, voy a tratar de corregir esta línea, vamos a ver si se puede. Desde acá, uf, ¿dónde está? Súper lejos. So. Ahí está, ¿sí? Ustedes trazan esta, podría ser una falsa ruptura. Y el precio al final termina cogiendo para arriba, pero espérense siempre, por favor, a que le rompa la línea de contratendencia el marco de 4 horas y que se le alineen los dos marcos de tiempo o los marcos de tiempo bajos con los marcos de tiempo altos. Listo, más o menos aquí y boom, otra vez, si el precio llegara a reventar la línea de contratendencia, eso es lo más importante. Ahora usted traza el pivo del punto bajo al punto alto. Llega a la zona 61.8, 78.6 y toma su posición en compra y ya, con el marco de tiempo grande a favor y el marco de tiempo pequeño a favor. Lo mismo para todos. Ah, pueden seguir buscando ventas, claro, muy fácil. Vuelves exactamente a lo mismo, te vas al diario para mirar hacia dónde está yendo el precio. Mira lo que pasó aquí, de este punto a este punto, el menos 27, el precio llegó hasta ahí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trazas del punto bajo al punto alto. Está rompiendo el 61.8. Ah, bueno, eso ya lo tengo trazado ahí. Rompe el 61.8. Rompe el 78.6. Puede llegar aquí al 100. Y el movimiento final de las ventas, puedes irte tranquilo hasta el 127. Mira cómo te conecta con este nivel fuerte de soporte resistencia en esta zona, en donde pues, se podría de nuevo volver a girar. Pero mientras no rompa la línea de contratendencia, no hay nada. Operaciones que se me abren en la semana, es muy relativo. Normalmente 2, 3, 4. No es que sea una diaria, lo que pasa es que yo espero y espero y espero y espero. Entonces, cuando rompe la línea de contratendencia, por lo general me rompe todas, entonces yo tengo que decir cuáles son las mejores que tengo para meterme. Pero 5 más o menos, 4. En promedio, a veces 2, a veces ninguna, ¿sí? Pero en promedio 4, con eso está bien. Si tú puedes hacer menos, mejor, porque aquí lo que importa es la calidad y no la cantidad. 2, 3 posiciones a la semana, o si no hay posiciones porque el mercado no te está dando posiciones, pues no hay posiciones, nunca rompas tu plan de trading, ¿listo? Suponiendo que el dólar suba sin realizar un retroceso en la línea de contratendencia, simplemente esperas que haga el patrón que te gusta para romper la contratendencia, después busca la entrada, sí, correcto. Es línea de tendencia, patrón, fibo, soporte, resistencia, riesgo, beneficio. Sí, es que depende del servidor. Si tú estás viendo en el MetaTrader otro servidor que no sea el ICE, el International Currency Exchange, entonces pues pueden haber diferenciaciones.
pero lo importante es que tú entiendas las zonas. Yo, antes de que te preocupes por la entrada perfecta, encuentra las zonas y entiende cuál es la dirección principal, cuál es la dirección secundaria, ¿sí? Y trata de conectar todas esas cosas, es lo que yo más te recomiendo. Bueno, creo que ya llevamos bastante. Pienso que ya es hora de irse a descansar. Mañana, ya saben, con nuestros estudiantes estamos a las 9 de la mañana, como siempre. Entonces, que ustedes puedan ver esto. Ahorita mismo voy a renderizar esto y subo el video a YouTube para que les quede a ustedes. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Sé que muchas veces no hago el YouTube de los lunes, pero lo que pasa es que por lo general el lunes lo tengo yo para hacer cositas personales, de ir a hacer la vueltica que me quedó pendiente y a veces no alcanzo a llegar por el tráfico, ¿sí? Te aseguro, William, que es la academia más económica que puedes encontrar en el mercado, que tenga un método comprobado, una estructura y que estas cosas te sirvan. Puedes encontrar cosas mucho más económicas, pero no te recomiendo que entres a esos cursos que no sé, que no tengo ni idea. Sí, comprueba muy bien lo que estás comprando, lo que estás haciendo, la persona. Y pues si no tienes los recursos, hay muchos videos en YouTube de bueno, los de nosotros, y hay muchas personas que son muy buenas. Sí, de todas maneras, si lo que quieres es hacer el presencial, pues ahorra en el momento que tengas los recursos, lo haces. O sea, nosotros vamos a seguir haciendo los entrenamientos, tenemos virtuales, tienes las membresías, que es mucho más económico. Sí, la membresía, ahí está el curso P-Persona, es el broker que uso. Sí, hay mucho contenido gratuito, te puedes seguir conectando con los YouTube Live de nosotros, los Facebook Live. Sí, hay muchas cosas que puedes ver que son mucho más económicas que un máster. El máster lo que tiene es todo, pero pues hay gente que dice una vez el máster y listo, no volteo más. Pero lo puedes ir mirando poco a poco sin problemas, sin afán. Realmente esto es dedicación, de perseverancia, de disciplina, y aquí vamos a estar para cuando tú puedas, aquí vamos a estar, y para los demás siempre vamos a estar, ya saben. Entonces, nos vemos mañana en la clase, muchachones. Y el miércoles, por favor, nos vemos la gente de Cali el miércoles a las 8, a las 7 de la noche voy a estar ahí en el Centro Comercial Centenario, como siempre, haciendo una nueva conferencia que está bien chévere. Va a explicar lo de las teorías de probabilidades y para que no se la pierdan. Bueno, un saludo para todos, muy gente, y nos vemos entonces ahí con ustedes. ¿Listo? Solo para todos y chao, chao. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga, de TACTrade, obviamente. Okay.